El pasado año supondrá el cierre de una tendencia ascendente a la espera de que finalice 2020, según consideran desde la Fundación SGAE, que también espera que la crisis generada por la COVID-19 en el sector cultural no se convierta en estructural. Así lo ha expresado hoy el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez, durante la presentación del Anuario de las Artes Escénicas, Audiovisuales y Musicales de 2019, que arroja cifras positivas entre las que destaca la subida del 1% en el número de sesiones de cine, del 7,5% en la Afluencia de espectadores y del 6,3% en la recaudación de este sector. En principio, la crisis COVID debería ser una crisis coyuntural si no genera unos efectos más importantes que no sean eh, contenidos en el corto plazo. La posibilidad de que esta crisis coyuntural empiece a devenir en problemas de carácter estructural, es decir, que haya actividad que se cierre. Y que luego no pueda volver a recuperarse. Un aumento que ha celebrado Antonio Onetti, presidente de la Sociedad General de Autores Bien. y Editores, bueno, pues aunque también lo ha puesto en cuarentena ante porque el futuro. Realmente los datos que refleja del año 2019 pues, eh, eran bastante alentadores porque suponían una recuperación. De la mayor parte del sector cultural. Desde las GAE han alertado que para que el sector cultural se enfrente a la crisis generada por la pandemia, las partidas que llegarán de los fondos de Bruselas tendrán que ser realmente proporcionales, porque de lo contrario, si se prolonga el actual desmoronamiento, va a ser muy difícil volver a poner en pie a la cultura.